Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Señores, vamos a preparar un vídeo un poquito peculiar. Vamos a hacer una ensalada caprese con el tomate de aquí de la zona del Guadalhorce, de mi amigo Dani, de la finca El Naranjá, que por cierto se ya ha dicho de paso, condonado con el premio de Andalucía al mejor tomate huevo de toro. Y vamos a por él. Cortamos aquí la primera rodajita. Esto corta poco. Señores, seguimos. Es que he tenido que cambiar la herramienta que le falta la mía de chirrín chirrín y no corta. Ahora sí. Ahora sí. No, ves, qué maravilla. Así, así. Ahora sí. Ya estamos viendo el tomate. No, ves. Hasta ahí. Esto quedaría de esta forma. El quesito quedaría de esta otra. Así. Este aquí. Y ahora vamos a ir viendo el cómo queda. No, ves, no, qué tomate. Esto no es un tomate, esto es un manjar. No, ves. No, ves. Entonces, esto iría de esta forma. Quesito, tomate. Ahí. Ahí. Esto se llama intercalado. Otro le dicen más siembrado, uno para acá y otro para allá. Ahí, ahí. Eso. Este iría aquí. Y este lo vamos a poner aquí buscando el medio. El medio de la mitad. Ya está, ni arriba ni abajo. Más cositas que lleva. Poquito de albahaca. Lo suyo es fresca, pero que si le echamos de esta tampoco pasa nada. Otro poquito de orégano. Cosa más buena, vamos a bañar aquí. Una amiguita de pimienta. Pimientita recién molida. Oh, un poquito de sal. Ahí. A mí es que me gusta mucho bajar. Y por supuesto, cómo no, la madre del cordero, aceite de oliva. Virgen extra, ¿no? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Señores, con vuestro permiso, Dani. Va por ti, hombre. Señores, recetita terminada. Espero que esté de vuestro agrado. Ensalada arregladita y en condiciones. ¡Hasta luego!